Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor Sabe Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver las noticias más destacadas en videojuegos de la semana. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver todas las noticias que ha habido en cuanto al mundo de los videojuegos y demás durante esta semana. Esta semana sí que hay un apartadito un poquito especial sobre Dragon Ball, pero es que Dragon Ball lo podemos perdonar, ¿no? En fin, vamos a empezar, lo hacemos con lo más destacado de la semana, que fue ese State of Play, para bien o para mal, pero es lo más destacado de la semana, ¿vale? Y es que la noche del miércoles fue, creo que del miércoles para el jueves, se celebró un State of Play, ¿vale? En el que se anunciaron pues varias cositas de PlayStation y demás, y bueno, vamos a repasarlos un poquito. Para mi gusto fue un State of Play bastante flojo, la verdad. Y bueno, pues entre ellos anunció Helldivers 2, ¿vale? Que es, bueno, es un juego que sale ya, sale la semana que viene, o sea que este ya lo tenemos ahí. Juego de multijugador y tal. De todas formas, si miráis en los vídeos del canal, hace, pues eso, el jueves creo que fue, subí un vídeo viendo el State of Play para que veáis mi reacción y todo lo que, pues mi opinión y demás. Pero bueno, si lo queréis ver entero, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Y aquí vamos a verlo, las noticias resumidas. Luego también se anunció este Stellar Blade, ¿vale? Con waifus a cascoporro, ¿vale? El juego de las waifus. Tiene muy buena pinta, tengo que decir, tiene muy buena pinta. Pero sí que me pareció demasiado Nier, tío. Y a mí Nier no es un juego. Nier Automata, esto no es un juego que me gustó, pero tampoco me volvió loco, sinceramente. Pero bueno, habrá que ver. La verdad es que tenía buena pinta, pero de este no dieron fecha. Luego este Sonic Shadow Generation, que es como una especie de remake, ¿no? Del Sonic Generation, pues se vio y es bastante guay, se vio bastante guapo, pero también de nuevo, un juego que nuevo que anunciaron y no hay fecha. Luego por aquí anunciaron también este Zenless Zone Zero, ¿vale? Que es un, bueno, pues un juego de los creadores de Genshin Impact, Star Rail y demás. El Oyoverse, el mítico de Oyoverse, el mítico estudio de la compañía, vaya, de Oyoverse. También tenía buena pinta, pero bueno, me imagino que va a ser un típico juego de rol a lo Genshin, ¿no? Un juego, pues, muy basado en el multijugador, de estos típicos MMOs y demás. Son juegos que a mí, es que no sé por qué no me enganchan, tío. No me acaban de convencer. No me acaban de enganchar, la verdad. Luego, Foamstar, por cierto, de este tampoco hubo fecha. Foamstar, que esto, pues bueno, sale, ahí lo veis, el 6 de febrero. Esto lo estaréis viendo a día 4, pues el día pasó mañana sale, ¿vale? Pasó mañana sale un juego free to play multijugador de disparar ahí como burbujas de agua, ¿no? Algo así, o de jabón, algunas cosas. Bueno, burbujas de agua, burbujas de jabón quería decir. No sé, a ver, la gente que probó la beta y tal comenta que está muy divertido, pero yo creo que va a ser el típico juego que en un año, dos años, esto no juegan ni ellos, ni los creadores. Luego anunciaron también David the Diver, con la colaboración con Godzilla, el juego que llega a PlayStation 5. Creo que se anunció en abril. Creo que en abril estaba anunciado. Así que bueno, pues oye, juego muy divertido de pesca y demás. También se anunció V-Rising, juego de los vampiros, ¿vale? Muy buena pinta de este juego. Bueno, este de hecho ya salió hace años en Steam. Es un juego que está muy guay, muy guay. Y aquí, pues bueno, se anunció para PlayStation 5. No se sabe si en físico y tampoco se sabe cuándo. Silent Hill The Short Message, ¿vale? Que esto es como un juego muy cortito, esto lo tenéis gratuito, lo podéis descargar ya, ¿vale? En la Store de PlayStation, os podéis descargar el juego completo, pero nada, dura muy poquito. Es como algo así parecido, creo que como en su día fue el mítico PT y estas cosas, pues algo que se lanzó muy cortito y se ha quedado ahí. Así que bueno, pues ahí está, ir abriendo boca para el Silent Hill 2, que volvieron a anunciar un tráiler. Que así ya está. No tiene mala pinta, pero tampoco parece que vaya a ser como un Resident Evil 2 remake en su día. Pero este de nuevo tampoco hay fecha. Se vio, pero sigue sin haber fecha. A pesar de estar en reserva en todas las tiendas y machacarnos todo lo... Entras a un game y te preguntan, ¿quieres alguna reserva? Si es el Engine, no sé qué, y tú. Pero ¿por qué te voy a reservar un juego que no sé ni cuándo sale? Si es que no sé, no saben ni ellos cuándo va a salir. En fin. Judas, este juego también tiene muy buena pinta. Esto lo que se vio tiene muy buena pinta, tío. Me gustó mucho. Este igual es de los que más, más me gustaron de todo el State of Play. Me recordaba mucho gráficamente el mundo, el diseño de personajes y tal a Bioshock. Ahí lo tenéis. A Bioshock. De hecho lo comenté en la reacción del State of Play. Digo, coño, parece Bioshock, tío.
Y bueno, pues sí, tiene ahí esas cositas de Bioshock. Me gustó mucho este juego, este de Judas. Me gustó mucho. Metro Awakening, que bueno, a la espera de Metro 4, pues se anunciaron este para VR. A mí es que VR me interesa nada y menos. Legendary Tales, también otro juego de VR con una pinta de juego de hace 20 años que echa para atrás. Será muy inmersivo y todo lo que tú quieras, pero macho, es que se ve fatal, tío, los VR, al menos en mi opinión. Dragon's Dogma 2. Por cierto, todos estos sin fecha, ¿eh? Todos estos sin fecha. Ni Judas, ni Metro Awakening, ni Legendary Tales. Todo esto sin fecha. Dragon Dogma 2, este sí, este sale el 22 de marzo. ¿Vale? Tiene una pinta espectacular. Una pinta increíble este juego. Y este tengo la duda de si pillarlo, porque el mismo día 22 sale este Rise of Ronin. El mismo día, el 22 de marzo, salen estos dos putos juegazos, tío. Dos juegazos, pero bueno, que ya se conocían. O sea, de lo que hay fecha ya sabíamos de esos juegos. Y de los nuevos que anunciaron, por ejemplo, el State Blade este, que no sé. Se anunció hace mucho tiempo, pero tampoco anda fecha. O sea, lo nuevo no hay fecha, y de lo que ya se sabía, pues sí, hay fecha, pero es que sale ya. O sea, ¿cómo no vas a dar fecha si sale en 2 meses? Pero en fin, y también anunciaron el remake de Until Dawn para Play 5 y PC. También la nueva película que están haciendo y demás, pero tampoco hay fecha. O sea que veremos. Dice Stranding 2, por supuesto, tampoco hay fecha. Y bueno, esto pues es también una fumada de tráiler increíble. Kojima con sus Kojimadas. Y esto fue el State of Play. Esto fue todo lo que se viene de State of Play. Ya digo, a mi parecer me pareció muy flojo. Muy flojo. Y si, no sé, es que ¿qué tiene Sony para este año? ¿Qué tiene? Dragon's Dogma y el Rise of Ronin. Y el Star, bueno, no, el Star Blade no tiene fecha. Rise of Ronin y Dragon's Dogma. Esto es lo que sale ya. Sale en marzo. ¿A partir de marzo qué? Porque todo lo que anunció no dio fecha absolutamente de nada. De nada. Es que ni siquiera ponía 2024. Que al menos dice, bueno, no dan el mes, pero dan el año. Nada, nada. No había absolutamente nada. Así que no sé. No sé qué esperar de Sony, la verdad. No sé qué esperar de Sony. Yo de momento en Play 5 lo que juego es prácticamente todo es indie y multiplataforma. Porque es que exclusivos, tío. Y los exclusivos que ha tenido tampoco es que hayan sido la rehostia, la verdad. Pero en fin. A mí de lo exclusivo lo que más me gusta es Spider-Man 2. Porque lo demás, sin pena ni gloria, la verdad. Tampoco ha sido nada que me haya matado. Y en fin, pues esto fue el State of Play. Así que, bueno, en resumidas cuentas, me pareció realmente, realmente flojo. Realmente flojo. Venga, vamos a pasar a otra noticia. Lo hacemos ahora, del State of Play al Nintendo Direct. Y es que se ha filtrado que esta semana que vamos a entrar ahora va a haber un Nintendo Direct entre, se rumorea que entre el 5 y el 9, ¿vale? Por aquí lo veis, entre el 5 y 9 de febrero habrá un State of Play. Aquí dice que todo apunta que será el 7, pero es que el 7 lo está mirando ahí en el calendario. Ahí lo veis, ahí lo veis. Y el 7 es miércoles. Me extraña porque los Nintendo Direct suelen ser en jueves, si yo no recuerdo mal. A mí me suena que casi siempre son el jueves y el jueves es 8. Pero bueno, en fin, da igual. Sea martes, miércoles, jueves, sea cuando sea, vamos a tener un Nintendo Direct. Vamos a ver seguramente las últimas cositas que van a salir para Switch. Los últimos coletazos de Switch. Porque aunque por aquí veajo. Por aquí abajo veáis lo de Nintendo Switch 2, no sé qué. Esto no os hagáis ilusiones. Nintendo ya comentó que en su próximo direct, ya hace tiempo, comentó que en el próximo direct que hubiese, no hablarían nada de software, no se iba a hablar nada del nuevo software, así que no va a haber nada. O sea, anunciarán pues los últimos juegos que vayan a salir para Nintendo Switch, anunciarán pues el Princess Peach, que sale ahora en marzo también, un jueguito que ahora después veremos también la noticia, que ya se ha dado fecha oficial, y varias cositas nuevas que vayan a salir. Ojalá algún Donkey Kong o algo así, pero no lo sé. No sé qué saldrá, pero ya dijeron que software no. O sea, que algo de Switch, que no espera nadie porque no va a haber. Y bueno, pues oye, este muchas ganas. La verdad es que muchas ganas de ver este direct, de a ver cómo es la etapa ya, la recta final de Nintendo Switch. Que nos ha dado muchas alegrías, ¿eh? Muchas alegrías. Ojalá la nueva Switch nos dé al menos igual, igual. Y bueno, pues nada, simplemente esto, ¿vale? Que se filtró. Y bueno, pues para que estemos ahí atentos esta semana en la que vamos a entrar. Vamos a saltar ahora y lo hacemos con Dragon Ball Sparking. Sparking Zero, el nuevo juego, este Budokai Tenkaichi 4. Confirma que habrá 164 personajes y ya ha anunciado los 40 primeros.
Esta imagen es increíble, ¿eh? Esta imagen se ve guapísima, tío. Este Goku en tercer nivel. Súper guapo, tío. Y ojo, 164 personajes, ¿eh? El que más tenía hasta ahora era el Budokai Tenkaichi 3. No sé si no tenía también 163 o algo así, puede ser. O 168 o algo así me suena. 160 y algo tenía también. Así que, hostia, claro, aquí tenéis que tener en cuenta las variantes, ¿vale? Por ejemplo, Goku en estado normal, Super Saiyan normal, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4. Ahora sí meten el Super Saiyan God, el nivel Dios, el Ultra Instinto, claro, ahí ya solo con Goku ya tienes 7 o 8 personajes. Entonces, claro. Vale, aquí está el listado de los personajes, aquí lo veis, precisamente lo que os comentaba. ¿Vale? Los nuevos personajes. Aquí Goku y sus variantes. Pues aquí veis el Blue, el Dios, Super Saiyan, el 3, el 2, el normal. En fin, todos. Y aquí, pues los Vegetas, ¿vale? También. Aquí veis una de las imágenes. Bestial, ¿eh? Qué pintaza tiene Sparking Zero, ¿eh? Qué puta pintaza tiene este juego, tío. Ahí también el Ozaru, Majin Vegeta. Personaje espectacular. Tengo que hacerme una figurita de Majin Vegeta, ¿eh? Porque es un personaje también que me encanta, tío. Y aquí lo veis, con imágenes. Va, tiene una pinta también. Va a ser un juegazo, tío. Y aquí, pues algunas más, ¿vale? Que se destacaron, como por ejemplo el Broly Super Saiyan, Trunks del futuro, Cell, Majin Buu, Freezer, Jiren. Este es del Super, ¿no? Este tiene un diseño horrible, este personaje, tío. Androide Super 17, también feísimo. Androide 18, Piccolo, Krilin, Yamcha, Tenshinhan. Hostia. Veo Krilin, Yamcha, estas cosas, tío. Y recuerdo cuando éramos pequeños, macho, en Super Nintendo, Mega Drive, ¿cómo está? Era Sega Saturn. Que había de estos personajes que no estaban metidos, tío. Me acuerdo que creo fue en el de Saturn o el de Mega Drive que metieron a Krilin y todo el mundo fue como, ¡hostia, que se puede jugar con Krilin! ¡Qué locura! Y ahora es algo, ya ves, 160 y pico personajes, ¿eh? Y Bergamo, este será de Super, porque este no me suena de nada. En fin, pues eso, que se ha confirmado esto, ¿vale? Que va a tener. Aquí de hecho veis el plantel de personajes. Es una locura, tío. Es una puta locura. Es una locura, tío. El montón de personajes. Voy a ampliar esto que lo veáis mejor. ¿Vale? Esto pues será eso, ¿no? Lo que es el menú de selección de personajes, pues para hacer los combates y demás. Se ve increíble, tío. Se ve increíble. Esto va a ser uno de los juegazos de la historia, ¿eh? De Dragon Ball. Nah, muy, muy guapo, tío. Muchas ganas. Y a ver si sale. Uf. Juegos de Dragon Ball suelen salir a principio de año. O sea que igual para enero de 2025 puede que lo tengamos. Porque el anterior Kakarot salió en enero. Fighter Z salió en enero. Siempre suelen salir a final de enero. O sea que. Igual para enero. A ver si para enero de 2025 lo pudiéramos tener. Enlazamos Dragon Ball con otro más. Y es que en este caso se ha anunciado Dragon Ball Z, el nuevo DLC de Kakarot. ¿Vale? Y ya se ha confirmado, bueno, se ha anunciado, vaya, que va a ser el final de la serie de Z. ¿Vale? Lo que sería el tramo de cuando muere Buu, Majin Buu, pues ese tramo en el que se conoce a, por ejemplo, a Pan, está el torneo ese que Goku lucha con Up y luego se lo lleva a entrenar y demás. Vamos a ver por aquí el tráiler si queréis, ¿vale? Que del anuncio. Os lo pongo aquí en grande que lo veáis. Y este es el final de Z, el final de cuando matan ahí a Buu, que Goku le dice ojalá nos podamos volver a ver o algo así, y luego pues mira, aparece la reencarnación de Buu. Qué bonito es este traje azul, ¿eh? Se me hace súper raro verlo así, pero se ve bonito con el traje azul, la verdad. Y ahí está, Goku Next Journey. Ahí tenéis a Pan. Este juego es increíble, tío. El puto Z Kakarot es increíble. Ahí está tal cual la serie, ¿eh? Es que es tal cual, tío. Si queréis un juego que recree fielmente la serie y además sea un juegazo, Z Kakarot es Dios, ¿eh? Z Kakarot es Dios. Igual luego a nivel de lucha, hay gente que le gusta más el estilo de Fighter Z, por ejemplo, un juego de lucha a los Street Fighter. Pero en cuanto a modo historia, jugabilidad y demás, Kakarot es el culmen, ¿eh? Ahora mismo. Y este es una pinta increíble. He de decir que a mí el final de Z no me gustó, ¿eh? A mí este final de Z no me gustó. Me pareció muy. Tío, es que estamos hablando de las mejores series de anime de la historia, tío. Si no el mejor, para mí es el mejor.
Y aquí con los Season Pass, ahí veis, por cierto, perdonad un momento, aquí veis los anteriores DLCs, que estos ya están disponibles, que es el de el futuro, ¿vale? El de Bardock y demás, y luego este que es el del torneo de Goku y Piccolo Junior, ¿vale? De Core Petit, del 23 torneo, ¿vale? Y ahora pues de momento no lo han anunciado, pero va a llegar muy pronto este DLC de Kakarot. Y lo que os comentaba, que a mí el final de Z me pareció muy soso, tío. O sea, es que el final de Z es literalmente esta imagen. Goku con Up y se despide. Así que no sé, de hecho, aún recuerdo cuando lo vi, que era pues ya pequeño, tío, con mi hermano. Y recuerdo que al final lo comentamos, dijimos, esto continúa seguro. Esto continúa seguro, porque ya se deja ahí que acaba en medio. Es que acaba en nada. O sea, acaba en nada. Sí, me voy a entrenar, pero. ¿Y qué? Y ahí se quedó, tío. O sea, fue como un final muy, muy soso, tío, para lo que es Dragon Ball Z. Quiere decir, el inicio del GT me pareció guay. Infinitamente mejor que el de Super. Porque a pesar de GT no ser canon, sigue la historia del Z muchísimo, pero infinitamente mejor que Super, tío. Porque el GT empieza a Goku entrenando a Up. Y el Super empieza ahí pastoreando, tío, con un trabajo. Que no. No quiero entrar en el tema porque me enciendo, pero no. Así que vamos a saltar a Dragon Ball Daima, que tiene nuevo tráiler. Y bueno, pues después de una conspiración que hay ahí, alguna mierda que se inventen, pues bueno, se encogen todos, se hacen todos pequeñicos. Y bueno, pues ahí empieza Dragon Ball Daima. ¿Qué decir? Me gusta mucho el tráiler, ¿eh? Cada vez que veo cosas de Dragon Ball Daima, tío, me está gustando más, ¿eh? Me está gustando más. Nada, Toriyama, tío. Y esto sí que se ve 100% Toriyama, tío. Me gusta mucho. No me gusta que hoy en día el anime todo sea por ordenador, por CGI y demás. Me gusta más el puto anime en dibujo, tío. Pero bueno, es lo que tenemos hoy en día. Y este de verdad se ve muy guay. Todo lo que es el combate, las escenas del combate y tal, molan mucho, tío. Y todo esto se anunció en el evento de Dragon Ball Battle Hour. De ahí que tengamos tantas noticias de Dragon Ball. Que bueno, fue un evento pues que siempre anuncian las nuevas cosas que van a ver de Dragon Ball. En fin, pues eso, un evento. Y se anunció pues todo esto. Y la verdad, tiene muy buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta. Así que bueno, vamos a dejar ya Dragon Ball de lado y nos vamos con... dejamos Dragon Ball de lado, pero no dejamos Japón de lado. Y es que nos vamos con Like a Dragon Infinite Wealth, que es el último juego de Yakuza que ha salido a la venta. Y es que está batiendo récords históricos en la saga, ¿vale? ¡Qué sorpresa, ¿no, Sega? Que en su día no nos traían los juegos traducidos. Bueno, creo que en Play 2 sí que llegaron a estar traducidos. Creo que el primero solo llegó traducido. No vendió mucho y luego dijeron, bueno, pues todos los demás los vamos a traer solo en inglés. No vendían una mierda. Y decían, es que ¿cómo vamos a traducir un juego si que no vende? Coño, pues igual es que ese era el problema, que no lo traducíais. Porque, macho, desde que es Like a Dragon, que bueno, que es como se conoce la saga en Japón, los Yakuza van todos para arriba, tío. Y de hecho, este último lo está reventando. Está batiendo récords, ¿vale? Y lo vemos por aquí con 46.000 personas jugándolo simultáneamente. 46.161 jugadores simultáneos. Hay que tener en cuenta que el anterior, el Like a Dragon Gaiden, tuvo 13.000. O sea, imaginaos el salto, ¿eh? Es que son más de 30.000 personas más que jugando el último Like a Dragon. Y muchísimo más que el Yakuza Like a Dragon, que tuvo 9.500. O sea, es que fijaos el salto de 13 a 46.000, ¿eh? Es una barbaridad, tío. Se ve que lo está petando. Y ya no en cuanto a jugabilidad, sino aquí, como veis, también en cuanto a puntuaciones. Y ya es difícil, ¿eh? Que hoy en día tenga algo muy positivo. Y es que en Metacritic, joder, Infinite Wealth tiene una puntuación de 93. 93 en Xbox Series, 90 en Play 5 y 80 en PC. Me imagino que la baja puntuación en PC sea por el tema de resoluciones, que tenga bugs, algunos fallos y demás. Pero es una locura, tío, que este juego en Metacritic tenga un 93, ¿eh? Que hoy en día las comunidades son súper tóxicas y cualquier cosa lo critican y tal. Un 93, y es que el juego se ve que es una pasada. Este está ambientado en Hawái. Y se ve que está teniendo una valoración increíble. Aquí lo veis, ¿eh?
Y hostia, es que 46.000 personas jugando a este tipo de juegos, tío, que hay que tener en cuenta, no son free to play, no es típico de estos MMO free to play y demás. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Así que, hostia, me alegra mucho que esta saga, a mí es una saga que me gusta mucho, aunque desde el Like a Dragon lo tengo pendiente. Pero es una saga que me gusta mucho, tío, y me alegra que vayan tan bien, que funcionen tan bien ahora. Yo en su día, los que sí que me gustan mucho son los Judgment estos, el 1 y el 2, me encantaron, tanto uno como otro, y oye, pues, me gusta que vayan así de bien los Like a Dragon. Venga, pasamos a otra, lo hacemos con Celeste, y en este caso es que se celebra ya el sexto aniversario de Celeste, juegazo en 2D, y la manera de celebrarlo es que lo que fue la desarrolladora ha sacado un spin-off totalmente gratuito. En el enlace de este vídeo os lo dejaré, ¿vale? Para que os lo descarguéis gratuitamente. Es que han sacado Celeste 64, que es pues un mini plataformas, ¿vale? De Celeste, pero en este caso en 3D. El juego, el primero, el original, era completamente en 2D. Y ahora han sacado un juego muy cortito de, pues eso, de media hora, una cosita así. Y es en gráficos Nintendo 64. Aquí lo veis, aquí veis ya Celeste. Qué graciosa, tío. Con ese efecto así de 32-64 bits, ¿vale? De la época. Y oye, pues aquí lo veis, ¿vale? El 25 de enero se estrenó. Perdón, el 25 de enero, sí, el 25 de enero se estrenó Celeste, el normal, de 2018. Y Maddie Makes Games, que bueno, es la desarrolladora, la productora, ha celebrado el aniversario con este pequeño spin-off gratuito, ¿vale? Que como digo, aquí en el enlace del vídeo, en la descripción, tendréis el enlace para que lo juguéis. Y bueno, ya veis, apenas ocupa 30 megas. O sea, esto es pues algo muy cortito, ¿no? Algo como para agradecer y para celebrar el aniversario de Celeste. ¿Vale? Aquí dicen que Celeste 64 Fragments of Mountain. Podremos revivir la magia de la montaña de Celeste junto a Madeline. Sí, la personaje, vaya, que os he dicho yo antes Celeste, no, Madeline. Y este pequeño y sentido plataformas en 3D. Ha sido creado aproximadamente en una semana, o sea que ya veis. Y en YouTube ya podemos encontrar speedrunners que lo terminan en 30 segundos. Esto evidentemente ni puto caso, porque esto ya es gente que se lo conoce muy bien y a lo mejor haciendo cierta cosa se lo pasa. A mí sinceramente nunca me ha gustado esto de los speedrunners, ¿eh? Es algo que... No sé. No sé qué le verán, la verdad. Pasarse un juego en... Ya veis, un juego que aquí veis, ¿eh? Los autores estiman que dura 30 minutos, esta gente solo pasa en 30 segundos. No sé, a mí lo que es speedrun, a mí me gusta mucho cuando juego un juego jugarlo tranquilamente, tío. Explorar bien toda la zona, mirarlo bien todo, los paisajes, no sé. No sé. A mí lo del speedrun es algo que nunca le he encontrado sentido, pero bueno. También hay que decir que muchos speedrunners... lo juegan así, pero a lo mejor el juego originalmente se habían pasado ya dos o tres veces mirándolo todo, o sea, pero bueno, en fin, que ahí lo tenéis, ¿vale? Un jueguecito que, bueno, pues para celebrar Celeste, aquí lo veis, ¿vale? Ahí pusieron el logo. Pues bueno, han sacado este jueguecito pues para disfrutarlo, ¿no? O sea, que lo dejaré ahí. Y oye, la verdad es que está gracioso. Ahora, por desgracia, vamos a pasar a otra noticia polémica y triste además. Y es que aquí lo veis, ¿vale? Un caso de acoso online extremo explota en la cara del RPG de moda en Steam, en Sourced, en el punto de mira, ¿vale? Es que, bueno, ya sabéis, este Survival que acaba de salir ahora en Steam, no es gratuito este, ¿verdad? No, este no es gratuito. Pues bueno, es un juego, pues eso, de estilo Survival, ¿vale? En el que, bueno, pues estamos ahí en todo así como muy medieval, en las montañas y tal. Puedes hacer literalmente lo que te dé la gana, puedes construirte la casa como a ti te dé la gana, hacer lo que a ti te dé la gana, en fin, es todo como muy liberal, ¿no? Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero sí que hay ciertas cosas preconstruidas ya por el juego, ciertas zonas, ciertas casas. Vale, ¿qué pasa con todo esto? Vale, aquí lo veis, el concepto de supervivencia, mundo abierto, ¿vale? Ha llegado hasta 160.000 jugadores simultáneos. Sin embargo, para la compañía indie, ¿vale? Ha pasado una cosa, y es que estos han vuelto en una peligrosa polémica por bromear con el acoso. O sea, y es que me parece súper lamentable lo que ha hecho esta gente. ¿Qué ha pasado con esta gente?
Os pongo en situación. Aquí veis el creador de contenido teutón alemán, Rainer Winkler. No sé si se dirá así, pero bueno, más o menos. Este chico, ¿vale? Este youtuber, Rainer, ha sido una persona que durante muchos años ha sufrido un acoso, pero acoso bestial en su casa. De gente que, bueno, descubrió dónde vivía y iban allí a tocarle los cojones. Los típicos putísimos niños rata de mierda que por internet, pues bueno, encontraron la zona donde él vivía, la casa donde él vivía, y iban allí todos los días a tocar los cojones. A asomarse a las ventanas, a picarle al timbre, sacar fotos de su casa, sacar fotos de él dentro de la casa, subirlas a redes sociales. Esto cada día, cada día, cada día. Incluso ha llegado a tener un montón de gente a las ventanas de su casa. O sea, imagínate, ¿eh? Imaginaos estar en tu puta casa. Es que de verdad, los niños es para matarlos, pero los padres el doble, tío. Porque todo esto está, muchas de estas, de estos subnormales que iban a tocar los cojones al chaval, eran menores, tío. ¿Dónde cojones están esos padres? Yo es que de verdad no entenderé nunca. Y bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? Pues que la compañía, la desarrolladora de este juego, la que hemos visto, esta desarrolladora indie, ha creado la casa del chaval, ha prehecho la casa. O sea, tú puedes, entras al juego y está la casa del chaval dentro del juego, con todos los detalles. Porque es que la casa se conoce tanto por fuera como por dentro. Se conoce la casa del chaval, porque hay fotos por todos lados. Y estos inútiles, estos desgraciados. No sé en qué se, o sea, en qué momento tú ves que eso es una broma que haga gracia. El crear la casa de este chaval que durante años, no sé si durante 7, 8 años, ha sufrido esto, tío. Es que no podía ni salir de casa y ni estando en casa podía estar tranquilo. ¿Y en qué momento esta gente dice, hostia, vamos a hacer la casa de este chaval? Vamos a hacer como un homenaje. ¿Quieres? Es que no entiendo, tío. ¿Qué cojones pretendes hacer con esto? O sea, ¿dónde está la gracia en hacer la casa de un chaval que durante años ha sufrido un acoso, tío? No sé, no le veo dónde está la gracia. Y aquí lo veis, lejos de ser un homenaje inocente, la situación es compleja. El creador de contenido y streamer de ahora 34 años fue objeto de una campaña de acoso y amenazas por parte de usuarios de Twitch, YouTube, incluso de sus suscriptores. Es que es acojonante, tío, lo de este chaval. Aquí lo veis, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba. Muchos espectadores han hecho a sus ídolos solo para ver su cara de sorpresa. El swatting. Mítico swatting, que esto era lo típico que te vas a la casa de, por ejemplo, con el Rubius, creo que pasó también, ¿no? Que se iban a su casa los putísimos niños y se hacían una foto ahí en la casa, en el portal de la casa, se hacían un selfie y lo subían a redes sociales. O a lo mejor lo veían en alguna ventana o algo, le iban y le picaban a la ventana. Y, vamos a grabar a ver cómo reacciona. Qué divertido, ¿no? Qué divertido es ir a tocar los cojones a alguien a su casa. Qué divertido, ¿eh? A esta gente yo le haría lo mismo, tío. A esta gente que va a tocar los cojones yo le haría lo mismo, tío. Incluso había alguno de niños que iba con el padre. O sea, que dices, ya, si el niño ya es descerebrado, pero bueno, tiene la edad de ser subnormal, porque está en la edad de ser un adolescente, 13, 12, 13, 14, 15 años, está en la edad de que es gilipollas y no lo sabe. Y no lo sabe. Pero que le acompañe el padre. O sea, ¿se puede ser más retrasado, tío? Yo de verdad, es que yo alucino con estas cosas, tío. Vale, aquí veis una foto, ¿vale? De la gente aquí en la... Es que tú imagínate, tío. Hay por lo menos 100 personas ahí. Tú imagínate que ahora mismo abres las cortinas de tu casa. Abres la cortina, te asomas a la ventana y ves que debajo de tu ventana hay 100 personas. Me da igual, aunque sea para aplaudirte y decirte eres el puto amo, tío. Eres el puto amo, te queremos. Me suda los huevos. ¿Qué cojones hacéis en mi puta casa, tío? O sea, es que de verdad no lo encontraré jamás, tío. No. O sea, ¿qué mente cabe, tío? De verdad. Y ahora estos subnormales también desde el juego le crean la casa. O sea, no sé dónde coño verían la broma, de verdad. No sé, igual soy yo que no entiendo el humor alemán. Pero yo no veo ninguna puta broma en que este chaval ha sido acusado durante un montón de años. Ha habido denuncias, ha habido de todo. Incluso el chaval estuvo en 7 meses en libertad condicional porque ya un día se cansó y salió con... De hecho, por aquí abajo lo pone. Aquí lo veis, ¿vale? Ya estaba hasta la polla de todos estos
putos niñatos y estos putos subnormales que le iban a tocar los cojones. Y salió de su casa con un spray pimienta y los roció todos con spray pimienta, tío. Les metió todos en la cara y ahí, venga, spray pimienta para todos. Y le metieron 7 meses de libertad condicional por agredir a menores, ¿vale? Que ahí es lo que os decía de los putos niños rata. Porque es que era por agredir a menores. Porque serían los típicos, tío, que te van todos los días a picarte al timbre, a chillar, a llamar. De verdad, es que es para cogerlos y matarlos. Y a los padres también. Y a los padres también y más. Así que bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? Desde 2012 a 2019 tuvo acoso este chaval, ¿eh? Yo no sé ni cómo aguantó tanto, tío. Yo no sé ni cómo aguantó tanto, ¿eh? Yo es que a los dos días ya es que salgo con una escopeta, tío. Yo a los dos días salgo con una escopeta. En fin, y ahora pues eso. Esa ha sido la polémica. O sea que la verdad, me parece... Ya solo por eso es que no tengo ni ganas de jugar al juego. O sea, igual hay gente que le parece exagerado y dirá, joder, macho, pues... A mí es que a mí estas mierdas, tío, no me hacen ni puta gracia. O sea, con la cantidad de cosas que estamos viviendo hoy en día, del bullying, de gente que se suicida, de chavales, tío, que no aguantan estas mierdas y se quitan la vida. O sea, imagínate, y este chaval tendría una mentalidad súper fuerte, ¿eh? Porque, tío, de 2012 a 2019, que vaya constantemente gente a tu puta casa... Yo es que no sé cómo aguantas, tío. O sea, tuvo que tener una mentalidad que flipas. Y bueno, pues lo que comentamos, ¿no? Que hay mucha gente que no puede con esto, tío. Y se acaba suicidando por cuatro subnormales que se aburren en la vida, tío. Y no tienen nada que mejor que hacer que ir a tocar los cojones a los demás, tío. Date cabezazos contra una puta pared si te aburres. Date cabezazos, tío, y tócate tú los cojones. Y luego, pues eso, lo que comentaba, ¿no? Que luego van estos y recrean la casa en mitad del juego... La casa de este chaval, con todos los detalles de la casa. A mí que alguien me explique la broma o que alguien me explique el porqué. El porqué, o sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento esa gente? Yo creo que irían de droga hasta el culo. Porque es que ¿en qué momento tú eso lo ves gracioso? ¿O en qué momento? ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? De decir, hostia, ponemos la casa de este chaval que lo acosaron durante muchos años y que conocía en su casa, la ponemos aquí en el juego. Buenísima idea, buenísima idea, crack. Buenísima idea. La verdad, seguro que la ascendieron. Seguro que... Es que la imagen es increíble, La imagen es increíble, tío. De toda esta gente, me da igual. Aquí pone jóvenes reunidos en apoyo al youtuber. Me suda los cojones que sea en apoyo, tío. Que no tienes que ir a casa de nadie, tío. Que no tienes que ir a casa de nadie. Si quieres apoyarlo, apoyarlo. Hay muchas maneras de apoyar a la gente, pero no yendo a su puta casa, tío. En fin, pues esta es la noticia sobre este juego. Y como digo, ya solo por esta putísima mierda que han hecho, no lo voy a jugar de eso. Eso da huevo porque el juego está yendo increíble y todo el mundo lo está jugando y habrán ganado un montón de millones de recaudación con el juego. Pero me parece, la verdad, lamentable y vergonzoso, tío. De verdad, Y vamos a pasar a otra que más o menos no es nada de acoso y tal, pero es bastante lamentable también la noticia. Y es que Immortals of Aveum fue uno de los desastres de 2023. Oh, sorpresa. Y ahora su CEO, ahora, este juego salió en agosto, de 2023, hace medio año. Y cree que no debieron de ponerlo a la venta a 80 euros. Ahora que le has encasquetado el juego a todo el mundo, no te lo ha comprado nadie, salvo cuatro personas que se gastaron los 80 euros. Ahora dices, es que igual era caro. En fin, Ascendant Studio despidió a la mitad de sus trabajadores tras el fracaso del lanzamiento. Esto salió en agosto, como digo. En septiembre, medio estudio se fue a la calle. O sea, medio empresa está en el paro. Y bueno, pues ahora este crack sale diciendo que, claro, es que igual el juego era muy caro y por eso no se vendió. O igual el juego también era una putísima mierda. Pero en fin, lo que os comentaba, la puta publicidad que sale, tío. Aquí lo veis, ¿vale? Habéis visto que antes en Like a Dragon había 46.000 jugadores simultáneos jugándolo. Vale, pues Immortals of Aveum no llegó ni a 1.000. O sea, imaginaos lo que lo jugó a esto. Estarían los creadores, el CEO, por supuesto, estaría jugando y poco más. Es que ni 1.000 personas jugaron a esto simultáneamente, tío. O sea, imaginaos el puto fracaso que fue el juego, ¿eh? Imaginaos, tío. Además también la fecha final es de agosto... Fecha rara, tío, porque ya el juego es raro en verano, que está todo el mundo de vacaciones, nadie compra juegos, es una época rara y además sacas un juego a 80 pavos. También hay que decir, el estudio
de Ascendant, está como, es como un subestudio de Electronic Arts. Aquí igual Electronic Arts sí que puede ser que le dijera, no, no, este juego tiene que salir 80 pavos. O sea, igual el CEO dijo, igual es caro, y Electronic Arts le dijo, no, no, esto sale a 80 euros. Pero bueno, aún así, no sé. O sea, que salgas, que salga ahora a decirme, igual el fracaso es porque fue caro. Pues sí, puede ser un motivo, y seguramente lo sea. Pero igual, voy a bajar aquí porque, coño, es que estamos... Tío, que me cago en los anuncios y en su puta madre. En fin, voy a poner aquí esta imagen, ¿vale? Es para ver alguna cosa, tío. No estar viendo publicidad y anuncios, no se puede quitar. Qué lamentable. En fin, por lo que os comentaba, que el juego tuvo problemas porque la fecha, el precio, el juego en sí, que es una mierda. De hecho, hoy en día este juego lo veis por todos lados a 25 euros. Y es que no, así hay gente que ni lo compra. Yo lo compraré, seguramente sí, por la curiosidad, pero igual cuando esté a 15. Igual me recuerda algo como a Forspoken. Me recuerda un caso similar a Forspoken, que también salió como a 60, 70, 80 euros. No lo compró ni Jesucristo, no lo compró nadie. Y luego lo bajaron a 15 y el juego se vendió que flipas. Igual, es un juego que, no voy a decir que es no es morralla, no es mierda, pero es un juego del montonazo, pero montonazo, montonazo. O sea, no es nada del otro mundo. Y esto tiene tres cuartos de lo mismo. Tiene tres cuartos de lo mismo. Y al final lo compraré, pues bueno, por la curiosidad de comprarlo y tal, pero cuando esté a 15. Es que hasta 25 me parece caro, tío. Por lo que he estado viendo por ahí cómo es el juego y tal, es que hasta 25 euros me parece caro. Es que no me llama la atención, tío. Y en fin, pero no sé. O sea, me parece relevante, ¿no? Que ahora salga el CEO medio año después, que has echado media empresa y tal, y salgas diciendo, igual no debimos ponerlo a 80 euros. Pues macho... Si tú eres el CEO de una compañía y ya piensas así, igual no deberías de ser CEO ni de tu casa. Pero en fin. Venga, vamos con otra. Vamos ahora con algo más positivo. Juego sobre la España mágica, el juego de bestiario, se financia en Kickstarter en menos de 2 horas. El juego que tiene como respaldo a El Yuste, ¿vale? El famoso creador de contenido, youtuber, El Yuste. Y Loulogio, bueno, Loulogio lo conocéis, ¿no? Isaac Sánchez, bueno, es un personaje muy mítico aquí en el humor, digamos, un poco negro de España, un poco así ácido. Un humorista, vaya, un humorista de aquí de España. Gran humorista y mejor persona, tío. Porque Loulogio, yo alguna vez lo he visto así en algún evento, firma de libros y tal. Y es un chaval súper agradable, tío, súper agradable. Y bueno, pues nada, han sacado un juego, ¿vale? Bueno, han sacado la idea del juego para financiarlo por Kickstarter. No sé cuánto era el total, en menos de 2 horas el juego ha recaudado 50.000 euros. No sé ahora exactamente cuál es la cifra exacta que querían, pero bueno, que ya han sobrepasado, ¿vale? Y bueno, pues esto cuenta, vamos a ver por aquí el tráiler. Todo lo que es el director de arte y tal es Loulogio. Y luego el creador de la historia es El Yuste, ¿vale? Y la verdad, tiene una pinta súper guapa, tío. Se ve muy guay el juego, ¿eh? Aquí lo veis. Y todo esto es por Kickstarter. Ahora después veremos el proyecto, ¿vale? Y os dejaré el enlace para si lo queréis promocionar o ordenar el juego y tal. Ahí lo veis. Se ve persona que flipas el putísimo juego, ¿eh? El menú, todo, todo, la cámara, el ángulo de la cámara en el combate, por turnos, se ve súper persona, en el combate se ve súper persona el juego. De hecho, ellos mismos lo han dicho, que se inspiraron en persona para el juego. Se ve súper guay, tío. Se ve súper guay. Además, lo que digo siempre, juego español, juego que voy a apoyar 100%. De hecho, este proyecto yo ya he puesto dinero en el proyecto. Y ahora después veremos los diferentes rangos, ¿vale? Pero esto... se ve muy guay, tío. Se ve muy guay. Por cierto, me voy a poner en grande. Perdona que no me he dado cuenta. Me he dado el calar. Ahí está, bestial. Cerveza 2,50 los jueves, cuidado.
Pues ahí tenéis este proyecto que esperan financiarlo y se va a financiar en Kickstarter, y aquí lo veis, ¿vale? El creador de contenido especializado en videojuegos, Juste, es el creador de la idea de bestiario y se encargará de la historia, además de asistir en el diseño y codirigir el proyecto. Lulogio es un reconocido artista de cómics como Baños Pleamar, el de la Batamanta, el famoso Batamanta de Lulogio, o Taxus, inspirado en la mitología cántabra. En bestiario es el director de arte, ¿vale? Ya que veis algunos de los diseños, se ve guapísimo. Es que Lulogio, tío, Isaac Sánchez dibuja muy guay, tío. Dibuja muy guay. Mola mucho, tío. Vale, aquí lo veis. Y aquí un ñRPG, ¿vale? Bestiario es un JRPG, pero bueno, en este caso es un ñRPG. Porque JRPG ya sabéis que es Japan Role Playing Game. Pues aquí en este caso es España Role Playing Game. Claro que sí. Aquí lo veis, ¿vale? Combate por turnos inspirado en Persona. Basado en la mitología y el folclore español. Por lo que los autores proponen llamarlo ñRPG, por supuesto. Vale, aquí veis, España transcurre en una España post-pandemia, el juego, perdón, en la que un grupo de cazadores deberán combatir con una amenaza sobrenatural por todo el país. Vamos, una España post-pandemia, lo que sería la España, ¿no? Combatir con toda la chusma que hay en la calle y toda la mierda que hay en la calle. No es una España post-pandemia, es la España de hoy en día, ¿vale? Y bueno, pues pasaremos por zonas como desde la madrileña Puerta del Sol, montañas asturianas, Ojancanu, de la mitología cántabra, la Cocoyona catalana o la Dios Marí de la mitología vasca. Por favor, meter algo de Aragón, ¿eh? Meterme algo de Aragón, ¿eh? No me seáis. Meterme algo de Aragón, ¿eh? Por favor, lo pido. Y aquí, pues bueno, te hablo un poquito de los personajes, el protagonista, que es el chico este que hemos visto en el tráiler. Luego también el perro, ¿vale? El perro me ha hablado, que tenía pinta que va a ser... Me gusta mucho el nombre del perro, ¿eh? Lérez. Me gusta muchísimo el nombre del perro, tío. Mucho, Lérez. Me gusta mucho cómo suena, tío. Luego, pues aquí el librero Alfredo Alcaraz, que también lo hemos visto ahí en el tráiler. Y bueno, pues aquí lo veis, ¿vale? A través de un sistema calendarizado y un simulador social, el juego tendrá libertad para distribuir las actividades del día. Persona. Cumplir misiones secundarias, jugar minijuegos y establecer relaciones con otros personajes en un total de entre 30 y 40 horas de juego. Persona. No en cuanto a la duración. Cuanto a la duración no se han inspirado en Persona, ¿eh? Ahí no se han inspirado, ¿eh? No va a durar 120 horas, ¿eh? Pero bueno, aquí lo veis, ¿vale? De seguir este ritmo, la campaña no tardará en llegar al primero de los objetivos. Esto es lo que os comentaba antes, que no tenía claro cuál era el objetivo. El primero son 100.000 y ya lleva más de 50.000. Ahora después veremos cuánto llevan ahora. Bueno, consistente en un nuevo traje. Las voces estarán en inglés y tal vez en español. Hombre, yo espero que se traduzca al español. Será un sobrecoste en el juego, pero claro, según alcance el proyecto, pues podrán invertir más en el juego. Hombre, siendo un juego español, espero que tenga traducción al español, la verdad. El juego saldrá en la Epic Store y en Steam, en la versión de PC, compatibilidad con Steam Deck. Y luego también saldrá en Xbox, Play 5 y Switch. Y también hay que decir, habrá una versión física, ¿eh? Ahora después lo vamos a ver. Habrá una versión física a cargo de Selecta Play con 40 euros. Si tú contribuyes a la campaña pagando 40 euros al juego, lo tendrás en físico, ¿vale? Y bueno, te vendrá, pues aquí lo veis, la caja del juego, una lámina con arte del juego, un vinilo 3D de Lérez, en fin, pues una figurita, vaya, una figurita en 3D del perro. Y una baraja de cartas temática, ¿vale? Eso es por si pagas 40 euros. Dicho esto, ahora que hemos visto el juego, nos vamos a ir al Kickstarter, aquí lo tenéis, ¿vale? Si ponéis bestiario en el... aquí lo veis, ¿vale? Si ponéis en el buscador de Kickstarter, mira, de hecho lleva 102... 102.000, ya han superado el primer objetivo. Están casi en 103.000, Va, me alegro mucho, tío. Me alegro mucho. Yo en Kickstarter he patrocinado varios proyectos. Llevaré 3 o 4 habré hecho. Y todos de hechos en España, Creo que el único que patrociné, que no era español, era el de Platinum. ¿Cómo se llama este? El Wonderful 101. Ese fue el único que no era español. Pero los demás, el último que hice fue el de Imperium, la versión esta HD. Y ahí puse, creo que también 70 euros o algo así por la edición coleccionista. Y bueno, pues mira, 102.000, voy a actualizar, a ver, 102.910, sí, 102.910. El enlace, entramos aquí, ¿vale? Patrocina este proyecto. Y de hecho, este enlace, este tal cual, lo vais a tener en la descripción del vídeo. Y aquí entráis y podéis contribuir con lo que vosotros queráis, ¿vale? Desde un mínimo de 15 euros
Y con 15 euros ya tendréis el juego digital, ¿vale? Bueno, pues me imagino que elegiréis la plataforma, ¿vale? Os dará a elegir, cuando lo patrocinéis, os da a elegir en qué plataforma querrás la key en este caso, ¿vale? Tanto en Steam, como en Epic, como Play 5, Xbox o Switch. Y te pone aquí Switch and Next. Cuidado, ¿eh? Te está poniendo la siguiente Switch. No, no la actual, ¿eh? Te está poniendo la nueva que salga. Porque es que este juego, como veis aquí, tiene mínimo se va a final de 2026, ¿vale? Es un proyecto muy largo. Todo lo que se hace por Kickstarter, evidentemente, va para largo. Porque cuando tú haces en Kickstarter, aunque tú tengas ya un proyecto, una base hecha, pero claro, tienes que esperar a ver si eso se va a tener la buena financiación, lo que tú esperas, lo que tú crees, que el dinero que necesitas para hacer esa financiación de ese juego, para poder crearlo. Entonces, claro, si no llegas al objetivo, pues... pero bueno, aquí ya hemos visto que ya incluso lo han superado por poquito de momento, pero ya lo han superado. Y bueno, pues la verdad es que a mí me hace mucha ilusión, tío. Me hace mucha ilusión, sobre todo por... porque está involucrado el Eulogio, que a mí es una persona que me gusta mucho, tío. Lo sigo desde hace muchísimos años, pero muchísimos desde el año al Eulogio. Y bueno, aquí veis, ¿vale? Por 15 euros tendréis la key y un fondo de pantalla. Luego, si ponéis 20 euros, ¿vale? Pues igual, tendréis esto. Este es Any Plata, Early Bird. No sé qué diferencia hay entre este y este, la verdad. Este tiene 1400 y este tiene 50 patrocinadores. No sé la diferencia ahora mismo, la verdad. Bueno, luego por 25 euros tendréis lo que sería también la key digital, el fondo de pantalla y también podéis entrar exclusivamente en el canal de Discord, ¿vale? Aparte de que os darán para el juego 3 skins, ¿vale? Para Axis, que es el protagonista. Darán 3 skins para el personaje, eso por 25. La digital de bronce, ¿vale? Aquí tenemos otra digital de bronce por 30 euros, ¿vale? Luego tenemos, cuidado, aquí viene ya lo importante, por 40 euros. La edición física de Bestiario para Nintendo Switch o la siguiente generación de Nintendo. El fondo de pantalla. Soporte de plata para los créditos, ¿vale? El nombre, tu nombre, el que tú quieras poner de patrocinador, pues lo se verá en los créditos. Aquí como una especie de artbook y las tres skins del personaje. Yo esto envían a cualquier parte del mundo, ¿eh? O sea que si estáis viendo esto desde Latinoamérica, desde donde sea, incluso he visto gente, tío, esto, perdonad ahora el off topic un momentito, pero viendo las estadísticas del canal y tal, he visto que hay gente que me ve desde Hungría, Polonia, Estados Unidos, o sea, desde Estados Unidos, bueno, porque a lo mejor hay algún chico pues, de Sudamérica y tal, pues que viva ahí en Estados Unidos y me pueda ver, pero desde Hungría, tío, me quedé loco el otro día cuando vi gente en Hungría, en Polonia, Israel, digo, loco. No sé, o sea, fue algo que me hizo un montón de ilusión. Si alguien de allí me está viendo, que por favor en comentarios me lo deje y le mando un fuerte abrazo desde aquí, tío. Le mando un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, me hizo mucha ilusión ver eso, tío. Me hizo mucha ilusión que me vea gente de así de sitios tan random desde el mundo, tío. Me hizo mucha ilusión y, hostias, por favor, si lo está viendo, déjame ahí un comentario y te mando un fuerte abrazo. Y lo dicho, pues el juego, lo compréis de donde lo compréis o lo van a enviar sin problema, ¿vale? Luego aquí también la edición física para PlayStation 5 y Xbox. Esto quiere decir, como hemos visto, es la edición física editada por Selecta Play, ¿vale? Vendrá bajo el sello de Selecta Play. Y esto es lo mismo que esta, lo que pasa que aquí es para Switch o la siguiente Switch 2. Y esta es para Play 5 y Xbox, ¿vale? Si lo queréis en esa plataforma, mejor. Luego, por 55 euros, ¿qué tenemos? Pues aquí ya veis todo el montón que tenemos. La key en digital, el fondo de pantalla, entrar en el canal de Discord, las tres skins. Luego tendremos Special A4 Print Numeret, será como una lámina numerada, ¿vale? Como pues esto típico de una lámina con el diseño del juego y tal. Ese artbook digital, estará en los créditos a nivel plata. Menciones en el del desarrollo en el juego, ¿vale? En vídeos. Y acceso, cuidado, acceso a la demo en Early, ¿vale? O sea, cuando tengan algo hecho del juego, alguna cosita, te pasarán ahí para poder probar la demo. Luego aquí por 60 euros nos incluye lo mismo que aquí, lo que pasa que una figurita de Lereth, ¿vale? Del perrito, aquí lo veis, una figurita del perro, por 60. Luego por 65, pues aquí veis, ¿vale? Más cositas. Yo la que yo he contribuido es esta,
esta es con la que yo he contribuido, ¿vale? El 75 euros, que es el juego para Switch, ¿vale? Porque no sé, me hace no sé, me hace especial gracia este juego en Switch. Y bueno, pues era el aquí pues te viene el juego en físico para Switch, te viene la figurita de Lérez, ¿vale? Del perro, te viene el artbook, el fondo de pantalla, aquí tu nombre en el juego, ¿vale? De los créditos como oro, o sea, te verás en los primeros créditos del juego, pues aparecerá por ahí tu nombre, mención en el desarrollo y la demo en early, ¿vale? Para, bueno, pues para poder probarlo. Y luego aquí pues ya hay un montón de ediciones, ¿vale? Aquí por 120 euros, os meto aquí una baraja española, ¿vale? Pero con los personajes del juego y tal. Bueno, aquí ya vienen un montón de cosas más. Aquí de hecho no sé si se puede ver en grande. No se puede ver en grande. Pero bueno, este ya son 120 pavos. Y aquí ya por 150 también ya veis el montón de cosas que se incluye. Por 900, aquí ya te hacen un skin tuya en el juego, en fin. Te hacen un montón de cosas, ¿no? E incluso la más de estos, la más es la de 950 euros. Que aquí evidentemente pues te dejan entrar en el Discord, las figuras, las skins, el artbook, menciones, launch party, o sea, te invitan como a una fiesta y todo por ahí. En fin, un montón de locuras. Pero ya digo, a mí la que más me ha parecido interesante es esta. Yo y además, pues también aportar un poquito más, ¿no? Aportar un poquito más, al final, es el juego, el precio de un juego de lanzamiento. Lo miro así de esa manera, pero bueno, un juego que va a salir aquí en España, que a mí personalmente, aunque yo no estoy metido ahí, evidentemente, pero me hace mucha ilusión, porque además está hecho en un estudio aquí de Barcelona, lo está haciendo en un estudio de Barcelona, en fin, lo lógico también es de aquí al lado, vivía aquí al lado, vivía en Badalona, yo estoy a 20 minutos como mucho de Badalona, no sé, tío, es una persona que siempre me ha caído muy bien. En fin, que aquí lo veis, he limitado a 1000 personas, quedan 943 de 1000. Yo estoy ahí metido, yo estoy ahí metido y la verdad, muy, muy contento con este proyecto y ojalá lo pete, ojalá lo pete. Bueno, vamos a ir ya con las dos últimas noticias. Por un lado, tenemos aquí la fecha oficial del lanzamiento del juego de Spy X Family, ¿vale? Que a mí es un anime que me encanta, me gusta muchísimo, sobre todo Anya. Me encanta esta niña, tío, y sobre todo el doblaje que tiene en español. No sé si lo habéis visto el doblaje en español, pero me parece de los mejores doblajes que se han hecho nunca, tío. O sea, está muy bien doblado Anya en español. Y aquí pues tenemos el tráiler del juego, que va a pasar, pues aquí no vamos a rescatar el mundo ni salvarlo de una guerra ni nada, como en la serie. Va a ser un juego mucho más desenfadado, ¿vale? Va, protagonista principal, Anya. Y bueno, pues vamos a tener que ir haciendo fotos ahí a... Aquí lo veis, ¿vale? Ir a clases por la mañana, pasar tiempo con familia, aprovechar los fines de semana para descubrir nuevos lugares, ir a la playa, al museo... Y hacer fotos absolutamente de todo. Con esta premisa, infinidad de anécdotas y momentos que los fans disfrutarán de lo lindo, se presenta Spy X Anya Operation Memories, ¿vale? Para Nintendo Switch exclusivo. Y esto, pues que estoy diciendo todo esto, también tendrá, pues evidentemente, algún componente de Visual Novel. Pero ya veis que se ve muy guay, tío. Es que se ve muy guay, tío. Tendremos que ir ahí a clase, en fin, pues hablar con los compañeros. Con los odiosos estos, que son más odiosos que la madre que los parió. Y el juego, pues aquí lo veis. Siempre lanzará en el 28 de junio en España, ¿vale? Así que, hostia, tengo muchas ganas. Este va a caer de salir. Incluso ahí lo veis, tiene como un comecocos, tío. Este juego puede ser muy divertido, ¿eh? Va a ser un juego muy desenfadado, ¿eh? No, tampoco va a ser un GOTY, ni mucho menos. Pero va a ser un juego muy divertido. Va a tener muchos minijuegos, muchas cositas en los que... Va a ser muy divertido, la verdad. Así que 28 de junio, ahí podremos disfrutar de este Spy X Family. Bueno, en este caso Spy X Anya. Y ahí veis, ¿vale? Tendremos un álbum en el que hace un montón de fotos. Ahí también con Bon, con el perro. Y una pinta muy graciosa. Espero que venga con textos al español. Espero que haya sido traducido, tío. El doblaje ya sería la hostia, pero doblado no va bien. Doblado esto no creo que venga, ¿verdad? Pero ya sería la hostia tener la voz de Anya en español en el juego, ¿eh? Pagaría por ello, tío. Molaría mucho. Y ahí lo veis, 28 de junio disponible en Nintendo Switch. Pone PlayStation 5 y PlayStation 4, pero yo creo que este juego solo sale en Switch, ¿no?
No sé, no sé, igual sí, ¿eh? Igual estoy confundido, pero me suena, solo salía en Switch, no sé por qué. En fin, pues ahí, 28 de junio, ¿vale? Y vamos ya con la última, que esto ha sido un bombazo de nada, lo he visto hoy, pocas horas antes de estar grabando este vídeo estoy grabando a sábado por la tarde, pues este sábado por la mañana he visto esta noticia y es que va a haber un nuevo capítulo de The Last of Us, va a haber un nuevo juego, The Last of Us parte 3, ya ha sido confirmado oficialmente. Aunque su estreno está aún lejos, evidentemente, esto a lo mejor, yo que sé que se puede ir, 2028, 2029, por ahí. Pero ya han confirmado oficialmente que va a haber una tercera parte de Last of Us, ¿vale? Pero aquí lo veis. Según las palabras de lo que es el director, asegura que el juego está todavía en una fase muy temprana de desarrollo. De hecho, creo que he leído que no tiene, aquí veis, todavía no tiene ni una historia como tal. O sea que... esto va a ir para muy largo, muy largo. Pero bueno, al menos, como ahí pone, sí tiene el concepto de cómo va a ir el juego, pero aún no tiene hecha la historia. Sigo pensando, The Last of Us tendría que haber sido un juego. En mi opinión, The Last of Us tendría que haber sido The Last of Us. Ya está. Un juego que salió, fue una obra maestra, ahí nació y ahí murió. Ya está. No hace falta más. Lo que pasa es que es evidentemente, con un juego que vende tantísimos millones, un juego que genera tanto, pues tienes que exprimirlo. Tienes que exprimirlo lo más que puedas. Lo más que puedas. The Last of Us parte 2 fue polémico, pero aún así vendió muy bien. Ahora ha salido en Play 5, tanto el 1 como el 2. También ha vendido bastante bien. Tiene que haber tercera parte. Y si vende increíble, habrá cuarta. O sea, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, me ha llamado la atención que ya sea oficialmente confirmado que se vaya a lanzar una tercera parte. Pero bueno, eso, que a lo mejor pasan 5 o 6 años. Pero bueno, que ahí está. Y digo, pues mira, esta no iba a entrar hoy, pero la he visto ya esta mañana. Y digo, pues mira, voy a meterla como última noticia. Mientras ya cierro el vídeo, vamos a dejar esto de fondo. Por cierto, lo que también se comenta, que se me olvida. Por aquí estaba, que comentaban que habría, puede que haya un juego sobre Tommy. No sé dónde exactamente dónde lo había leído. Creo que aquí. En los minutos finales del documental, ¿vale? Sabéis que ha habido como un documental y tal de Last of Us. También se comenta que hay una pequeña historia ya escrita sobre el universo de Last of Us que podría llegar en un futuro. Se trata de una aventura protagonizada por Tommy, el hermano de Joel, que fue archivada debido a que en ese momento en el ciudad tenía otras prioridades. Pese a ello, el creativo ha expresado su deseo de darle salida, ya sea en forma de juego o de serie. Yo esto me huelo que mientras esperamos el de Last of Us parte 3 salga un juego como un pequeño spin-off de pues contándote un poco la vida de Tommy, ¿no? Yo me huelo que va a ir por ahí la cosa. A lo que fue en su día, por ejemplo, Uncharted el legado perdido, que te cuentan ahí un poquito la historia de Chloe y ¿cómo se llamaba? ¿Najim? O algo así se llamaba la otra chica que la acompañaba. Bueno, te contaban ahí pues una especie de spin-off, ¿no? Mientras tanto... pues yo creo que aquí pueden ir por ahí los tiros. Que en 2-3 años tengamos un pequeñito jueguecito, algo de, pues eso, de 15 horitas o algo así, que te cuenten un poco en modo de spin-off la historia de Tommy, ambientado en... yo que sé, a lo mejor lo que pasa entre el parte 1 y parte 2 de The Last of Us, pues algo que pase ahí con Tommy o alguna cosa así. Yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Pero en fin, veremos a ver qué pasa. Quería acabar el vídeo con esta noticia que ha salido hoy de última hora. Así que nada, pues estas son todas las noticias de esta semana. Han sido bastantes, la verdad es que han sido bastantes. Espero que os haya entretenido el vídeo, espero que os haya divertido. Y cualquier cosa me lo podéis dejar en comentarios, como ya sabéis. Y nada, nos vemos en los próximos días con más vídeos. ¡Un saludo a todos!